PEGI 12. The crystal's glow wanes by the hour. Its fading light augurs a greater darkness. Esta vez os voy a hablar de la serie que vamos a empezar mañana en el canal, que es Bravely Default. Habéis tenido antes de este hablar, que estoy haciendo ahora, el tráiler del juego para que veáis cómo es. Este vídeo simplemente se dedica a deciros un poco cómo va a ser la serie, de cuánto van a ser los episodios, para ver si os interesa o no verla, porque me doy cuenta de que mucha gente no ve los vídeos. Básicamente porque no sabe cómo es un juego o cree que no le va a gustar y no le da una oportunidad. Voy a empezar a hacer este tipo de cosas en plan de... Voy a presentaros antes de empezar la serie, ¿no? Os voy a presentar el juego que voy a jugar. Si no he jugado nunca antes al juego, pues leeré cosillas y cosas de estas. Pero bueno, este juego nunca lo he terminado, Bravely Default. También es conocido como Bravely Default Flying Fairy, que es el título original que tiene en japonés. Y es un juego desarrollado por Silicon Studio y publicado por Square Enix en Japón y por Nintendo en el resto del mundo, ¿vale? Pero vamos, hay que tener en cuenta que es de Square Enix, ¿no? Square Enix son los creadores, por ejemplo, de Final Fantasy. Para que ya tengamos concepto general, este juego es un Final Fantasy, básicamente. Este juego pues tiene mecánicas y cosas que son ya típicas, ¿no?, en los Final Fantasy. Como pueden ser, pues rollo la historia, visualmente parece un Final Fantasy, tiene trabajos, el tema de en la historia de los cristales, no sé. Digamos que es muy, muy, muy Final Fantasy, los objetos son muy Final Fantasy, los personajes son muy Final Fantasy. Está muy bien, la verdad, a mí me gusta mucho todo lo que he jugado, me parece muy bueno y a pesar de que la estética... Puede parecer un poco infantil dentro de la que cabe. No sé cómo decirlo porque los personajes son así como muy... muy chibis, ¿no? Es como... tiene momentos que realmente te sorprende. Yo he llegado a jugar un momento que realmente dije... ¿Esto está permitido en un videojuego? O sea, no en un videojuego, sino... ¿Esto realmente está permitido que salga para que la gente lo vea? No sé... Sí, cuando lleguemos a ese momento, no es un momento principal, es un momento secundario, pero lo haremos, porque se consiguen cosas chulas en las cosas secundarias. Os lo diré, ¿vale? Porque lo veréis vosotros mismos. Hay cuatro personajes importantes, son Agnes Oblitz, Tiz Arrior, Idea Lee y Ringabel, que son como los cuatro personajes que vamos a poder controlar en el juego, que son los que estáis viendo en pantalla. Y la verdad es que me encanta mucho el diseño que tienen. Como estáis viendo, son muy Final Fantasy. Y cada uno tiene un carácter muy marcado. Y realmente les hace parecer, pues yo que sé, personajes de un anime. Agnes es la típica chica que es así como un poco más cortada. Es muy comedida, ¿no? Tiene una misión muy importante, ¿no?, en el juego. Tiz es el típico chico normal.
no tiene. Es también muy cortado. Pero es valiente, ¿no? Es un chico valiente. Y bueno, pues. Tiene como mucho sentimiento, ¿no? Este personaje. Idea escrito, pero lo pronuncian como Idea. Idea es la típica chica que es como una guerrera, es muy echada para adelante. No sé, es uno de mis personajes favoritos. Y mola un montón, ¿no? Porque siempre está haciendo también un poco de coñas. Y luego el personaje más gracioso de todos, que es Ringabel, que es el típico personaje que es rollo Brock. No sé si habéis visto el anime de Pokémon, pero es el típico personaje mujeriego que siempre está detrás de chicas y bueno, siempre está intentando coquetear con todas las chicas que ve, excepto con Idea, ¿vale? Que ese es el problema de este juego, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas de este juego. Hay cosas que ya diré en el juego que no me gustan y hay cosas que sí que me encantan. Aunque bueno, no tengo problemas en decirlas aquí. Cosas que me encantan. Puedes poner las voces en japonés, cosa que haremos cuando juguemos, que es mañana. La historia está muy guay, los escenarios son muy bonitos, dibujados. Tiene cámara rápida para los combates y versión automática para que levear a los personajes, lo cual es algo que tienes que hacer bastante. Sea rápido. Es decir, tú haces unos ataques determinados y le das automático y el juego repite ese combate un montón de veces, ¿no? Es decir, tú te mueves por el mapa, sale un combate, el juego lo repite automáticamente, ganas experiencia. Vemos otra vez por el combate, por el mapa, combate, automáticamente, ¡pum! Y vas así rápido, 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 haciendo experiencia, ¿no? Lo cual, pues en un tipo de este juego, en un tipo de juego como este, pues está muy guay, ¿no? Porque se hacen las cosas mucho más rápido. Tiene opción también, que me encanta. Tiene opción de quitar los combates. Si no quieres combates en el juego porque crees que ya vas suficientemente leveado a un sitio, o no quieres que te ataquen porque dices, es que antes de llegar allí, yo qué sé, siempre hay enemigos que me envenenan y no quiero que me envenenen. ¡Pum! Quitas los combates y llegas hasta el sitio. O tienes, para, pues eso, para levear, tienes la opción de poner más combates que de costumbre, ¿no? Normalmente nosotros lo tendremos al 50-50, es decir, los combates que saldrían normalmente en un juego de este tipo. Y cuando yo tenga que levear fuera de cámara, pues lo pondré yo que sea el 100%, que es todo el rato combates, ¿no? Y lo pondré en modo automático. Tiene una mecánica nueva, que es el. Sí, es el Brave, ¿no? Se llama Brave en el juego. Está el Brave y el Default. Por eso se llama Brave y Default. Tiene el ataque Brave y tiene el Default, que es como, prácticamente como una reserva, una defensa reserva. Digamos que el Brave es como hacer una racha de ataques seguidos, pero luego te los descuentan en turnos. Es decir, si tú atacas cuatro veces, te descuentan cuatro turnos de ese personaje. Es decir, tú a lo mejor puedes atacar con todos los personajes del grupo una vez y con uno cuatro veces. Pero ese personaje no volverá a actuar hasta dentro de cuatro turnos. Lo cual, pues muchas veces viene muy bien porque, yo qué sé, cuando ves que le queda poca vida a un enemigo final, a un boss, pues puedes hacer con todos, por ejemplo, un ataque de esos Brave de cuatro veces, por ejemplo, y a lo mejor cargártelo más rápido. No sé, hay que ir mirando las estrategias y, yo qué sé, para recargar turnos, por así decirlo, haces el Default, que es como una especie de defensa, el personaje se defiende. Y recupera turnos que va cargando y ya los va descontando para el Brave. Lo iremos viendo cuando vayamos jugando, pero vamos, me parece un puntazo de este juego. Cosas que no me gustan. Yo soy muy tiquismiquis. Me gusta que las cosas, no que sean difíciles, pero sí que requieran algún tipo de dificultad, ¿no? Y justo en el momento en el que empecé a jugar este juego, en el momento en el que me regalaron este juego, yo estaba haciendo un juego en. Juego, 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 juego. Estaba haciendo un juego en RPG Maker XP. Lo típico de siempre. Los juegos cutres que hacemos todo el mundo en RPG Maker. Estaba haciendo un RPG y yo me estaba currando un montón, un montón, un montón, un montón en mi cabeza las mazmorras de los sitios. Los puzzles que debía haber, todas las cosas que iba a ver en las mazmorras, los cofres, las salas, el mapa, ¿no? De las salas.
todo me lo estaba currando un montón y de repente empiezo a jugar a Bravely Default y me encuentro con que la primera mazmorra no tiene apenas puzzles. Simplemente es pasar, 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 pasar. Y es algo que sí que le veo que le falta al juego, le falta más rollo puzzle. No, no estoy pidiendo puzzles complicados, pero sí algo que le meta un poco de dificultad a las mazmorras, porque simplemente es pasar, 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 y si tú le quitas lo de los combates, no hay nada en la mazmorra. Hay algunas que tienen un pequeño puzzle, pero siempre son más de pesadez, porque hay enemigos que difíciles de hacer, ¿no? No, de momento, hasta el punto que he llegado, que no sé si es mucho o es poco, a mí me da la sensación de que voy por la mitad del juego, más o menos, pero con vosotros empezaré de cero. Pues eso, me da la sensación de que no hay dificultad en los puzzles, no hay puzzles difíciles en este juego, lo cual pues se me hizo un poco ñe, pero bueno, realmente lo que importa aquí yo creo que son los combates por turnos, que es básicamente lo que he dicho antes. Y bueno, es un RPG, diría casi que un JRPG, porque es de Square Enix, no sé, ¿vale? Así que, ¿habéis visto el tráiler? Yo lo veo genial, a mí me parece muy bonito el juego. Tiene la típica historia de un RPG. Y bueno, os diría eso, que le deis una oportunidad al juego, está muy bien. Y que si realmente me queréis acompañar en Bravely Default, pues lo agradecería un montón, porque por lo menos darle de cuartelillo uno o dos episodios para ver si os gusta y no simplemente pasar de ello al verlo mañana, el primer episodio en vuestro muro de YouTube, no sé cómo decirlo, en lo de suscripciones, que veáis, oh, que ya he subido Bravely Default, va, paso, ¿no? Pues dadle un poquito de cuartelillo, ¿no? De un episodio o dos para ver si os gusta. Y nada más, espero que os guste mañana el juego y nos vemos mañana.